PRI y del PBM y algunos del PANAL están dispuestos a que cambien las cosas, y para mí es lo que vengo con esa intención, a promover este punto de acuerdo y con la intención de que el derecho del pueblo, de los trabajadores, a nosotros mismos como diputados, debate en realidad, no como lo han venido imponiendo con los acuerdos que se han hecho en la Junta de Coordinación y con el cerco político innecesario que presidencia se mantiene a los alrededores, que inclusive sufrimos para entrar aquí por los manifestantes, sino por las medidas que están tomando las autoridades policíacas, inclusive contra nosotros mismos. Para buenos diputados pasan vestidos de policía, y a los de la oposición, a evitar que estemos aquí a hacer uso a hablar. Yo lo que les quiero decir es que evidentemente desde el pasado 9 de agosto del año en curso, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana en materia de reforma política, entrando en vigor el día siguiente su publicación, el cual incluye la reforma